bandida mía no andaba bebiendo, no salía a ninguna parte, que se conduelan de mi dolor de madre. Es lo único que le pido. Que aparezca Emily Peñero, queremos que aparezca viva y salva. Yo mismo lo único que quiero es que mi hermana aparezca sana y salva. Yo lo que quiero es que aparezca mi hija. Cuando salió, que por qué que la familia de ella, de esa niña, no ha encontrado a esa niña, porque no han querido, eso tiene un significado. La cual sospechoso declare y diga dónde tiene la niña, si la tiene viva, secuestrada, o la mató, o qué hizo con ella. Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca, que te estamos esperando con los brazos abiertos, estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo. Por favor. Por favor, Emily, donde te encuentres, ya no nos hagas sufrir más. Danos luz, dinos dónde está, que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando. Todos estamos tras de ti. Por favor. Ella nunca me dio la cara, pero su papá sí. Su padrastro sí. Porque él sí está con nosotros. Pero ella esconde algo. Porque solo hay que verle la cara a ella, donde ella da esa entrevista con su hijo al lado, y la forma del hijo que anda en el mundo, en el limbo. Él no sabe ni siquiera lo que está hablando. Marlin, si tú eres tan mujer como tú dices, no te escondas detrás de la verdad. No te escondas ni quieras meter otro en el medio, que tú sabes que tú eres lo que sabe de esto. Aquí a las 8:30 de la noche el miércoles diciendo, ese es mi problema porque es mi nieto, la novia de mi hijo, y yo voy a buscar a Emily y yo vuelvo para acá. Vamos a estar en comunicación porque Emily hoy aparece. El día de ayer intensificamos la investigación, desde la mañana tuvimos la sede de Salcedo, luego nos trasladamos aquí a San Francisco de Macorís, donde se realizó una pesquisa en la residencia de la madre del joven Marlon Martínez. Se levantaron las evidencias correspondientes y ya era un plazo de 24, 48 horas. Ya la Policía Científica dará la información correspondiente sobre las evidencias que fueron levantadas. Se hizo también con la unidad canina. Hasta este momento todo ha andado de manera correcta y confiamos en que así seguirá. Realmente que la joven asesinada realmente es Emily Peguero Polanco. La tenemos confirmada. Mañana temprano vamos a retirar el cadáver y le vamos a dar cristiana sepultura en la mañana de mañana, porque el cadáver está muy descompuesto. Encontrarla tirada en una maleta, eso no tiene comparación. Son desarmados, son psicópatas, solo un psicópata hace eso. Hizo su novela y no quería que tuviera fin para que no se encontrara el cuerpo. No tenemos cuerpo vivo, pero tenemos una rosa que nunca va a morir en el corazón. Termina cuando los
asesino de ella esté totalmente en la cárcel, tomando la pena máxima que pueda tomar un asesino. ¡Queremos! Yeah, Emily,